Hoy os voy a enseñar a configurar el Fibonacci para la plataforma Forex Tester 4, la famosa secuencia de Fibonacci. Bienvenidos a Código Trading, soy Dave y os voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, como ya os expliqué en el anterior vídeo cuando hice pues la secuencia de Fibonacci para MetaTrader 4, la secuencia es algo que descubrió el matemático Leonardo de Pisa, o también nombrado Fibonacci. Os lo expliqué un poco y vuelvo así muy por encima a decir que la secuencia pues resulta de sumar el número es una serie de números con el anterior. Entonces, como aquí el anterior sería 0, 0 más 1 pasa a ser 1. 1 más 1 pasa a ser 2. 2 más 1 pasa a ser 3. 3 más 2 pasa a ser 5. 5 más 3 pasa a ser 8. 8 más 5, que es 13. 13 más 8 es el número 21. Y después pues viene el 34, que sale de la suma del 21 y el 13. Y al dividir un número con el anterior, cualquiera de la serie con su anterior, es cuando sale el número 1.6180. Entonces, tanto esta secuencia como el número que sale al dividir se encuentran muchos patrones dentro de la naturaleza, como puede ser las flores, las ramas de los árboles y muchísimas cosas. Además, hay muchas más curiosidades que os podría estar explicando, pero vamos a lo que vamos, ya que para mí me fascinan mucho los números. Ya sabéis que en Código Trading pues somos una academia de trading especializados en trading cuantitativo, entonces siempre las matemáticas y la estadística son lo que nos hacen pues mover. No operamos nada sin tener un gran backtest. Y hoy lo vamos a hacer con el programa Forex Tester 4 y os enseñaré pues a configurar el Fibonacci. En este caso, en el Forex Tester 4, es donde encontráis la F y tenéis que coger la retracción de Fibonacci. Entonces, si pulsáis aquí, se os marca un puntito, y si yo cojo esa retracción y la pongo aquí, veréis que esta es pues la que viene de serie. Y podéis encontrar el 16180 famoso y muchos otros números relacionados con la secuencia pues de Fibonacci. Entonces, esta sería la retracción habitual. ¿Cómo se acostumbra a utilizar? Pues normalmente se posiciona sobre, al revés, el número 100 arriba. En una tendencia se posiciona así, y entonces se opera cuando rebota en un nivel. Si podéis ver aquí, pues el nivel 38.2 es donde el precio ha rebotado y se proyecta donde podría dar un nuevo alto, al 127, al 161, etc. Esto es una manera de trabajar que es pues con los números estándares. Pero lo bueno que tiene esta herramienta para Forex Tester 4, ya sabéis, el Forex Tester 4 lo tenéis de precio reducido en un link que tenéis en la descripción por debajo del precio oficial, y también saldrá impreso en pantalla para que podáis pues ir a esa oferta, ya que es un simulador que sirve tanto para simular como para backtest, increíble. Para mí es el mejor que he utilizado, y si queréis ir en serio en esto del trading y en las inversiones en bolsa, pues es una herramienta clave. Aunque se llame Forex, no es solo para Forex, están pues todos los mercados en el centro de datos y hay data de muchísimos brokers. Bien, vamos a ver cómo se configura si en lugar de trabajar con lo que lleva de serie nos interesa adaptarlo a nuestra estrategia. Vamos, botón derecho sobre la línea roja, editar Fibo, retrosección. Entonces, si lo queréis editar para MetaTrader 4, ya sabéis que hay otro vídeo donde explico cómo se configura. Aquí estamos en Forex Tester 4. Lo primero, parámetros. Pues esto nos marca el color rojo, que es esta línea de aquí. Y en niveles tenemos los niveles, que es lo que nos interesa. Entonces, ¿cuáles son los niveles que queremos? Y aquí podemos incluso cambiar el color. A mí me interesa configurarlo pues en color rojo, lo que es el nivel 0. Y por otro lado, el nivel 100.
Entonces hago doble clic y lo cambio de color a rojo. Finalmente el 50 también lo quiero en rojo. Eso es una peculiaridad que en MetaTrader no tenéis. Aquí os permite pues elegir colores. En MetaTrader todas las líneas horizontales tienen que ser del mismo color por fuerza. Entonces esto lo cambio por el tercio. A mí me interesa pues tener el tercio, que es 33.33333, y esto es un tercio. ¿Qué más me interesa? Este no, entonces voy a borrar, borro nivel y ya está borrado. Lo otro que me interesa es el 66.6666 para saber el otro tercio. Y estos los quiero en color azul. No había cambiado el otro. Pongo OK, aquí lo mismo, doble clic, paso a color azul. OK, OK, y ya tenemos. Hasta aquí hemos hecho el 0, el 1 tercio, el 50, el otro tercio, y ahora este lo borramos, no me interesa borrar. El 100 ya está hecho, y ahora aquí de estos tres, uno lo borro, y vamos a hacer dos más. Si en lugar de crearlos a partir de uno, pues no existieran, voy a añadir nivel, no pasa absolutamente nada, y le digo que el nuevo nivel es 105, y lo quiero pues de color verde. Y otro nivel que añado, que es el 1.50. Estos niveles son especiales para mi estrategia. Entonces, es una estrategia que enseño en la Academia de Código Trading, que está backtesteada por más de 10 años, y además, en Código Trading tenemos una peculiaridad, que es que tenemos las cuentas auditadas. Así que podéis ver nuestros resultados. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que podrías decir, me interesaría que el nivel siguiera, ¿no? Porque según donde lo trazo, se me puede quedar corto, ¿no? Si trazo los niveles así, es como que dura poquito. ¿Cómo hacemos para que esto continúe? Pues nos vamos a opciones extra, y aquí a extender píxeles, pues si pongo 1000 píxeles, ya se va hasta el final. Puedes elegir lo que quieres que se extienda, pero ya poniendo 1000, es como que siempre llega hasta el final. Entonces, eso os permite, yendo a editar niveles, añadir lo que os interese. Si tú me dices, mira, me interesa saber dónde está el doble de este movimiento. Espérate un segundo. Digamos, ¿cuándo se repetirá esto en esta dirección? Pues me voy aquí y digo añadir nivel, y es el 200 en este caso, que es el doble del total. Entonces, digo aplicar y ya veis que tenemos el 200, y como podéis ver pues este movimiento aún no se ha repetido completamente en la otra dirección. Que no me interesa este nivel, borrar nivel y ya está. Es así de simple. Ahora ya sabéis cómo se configura el Fibonacci en la plataforma Forex Tester 4, que os recomiendo mucho para simulación y backtest. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.